every night there. Yeah. I believe it's still the same at the moment, quite busy. Okay, ya llegué al aeropuerto. Tengo una hora literal, entonces estoy super on time. De que no tengo que esperar tanto y eso me gusta. Así que voy a documentar ahorita. Ya tengo un chingo de hambre. Grabar la gente que queda viendo. Me compré este café, está amargo. Todavía me quedan como 40 minutos para abordar. La verdad es que me estaba muriendo de sueño hace rato, pero ya se me quitó. Ya llegué. No tengo cómo llegar a mi hostel. Pues dije como, supongo que aquí va a haber como un camión o algo así, un taxi o algo así, no sé. El aeropuerto está súper chiquito y está bonito, la verdad. Tiene como, me dio pena grabar, pero lo voy a grabar cuando ya vaya de regreso. Entonces vamos a buscar un transporte hacia mi hostel. Vamos a preguntar cuánto cuesta un taxi. Hey, how are you? All good, thanks. Hostel. It's a hostel, $100 in a taxi. $100? Yeah. I'll just have a look around. I'm the only taxi as well, so... Yeah. I don't know if there's other taxis coming, but they may be, maybe not. Well, yeah, I think I'll... You're gonna do it? Yeah. And you like in Australia? I live in the Gold Coast. Oh, you live on the Goldie? Yeah. Been here for a year. Ah, well, you're not a tourist. No. Is it your first time to Airlie Beach? Yeah, it is. Yeah, you like... There we go. There you go, Skippy. Wey, siento que me chamaquearon la neta. Pero bueno, ya ni pedo. Me cobró $100. No me importa. Es un pueblito, la verdad. Estoy yendo al hostel. Y pues ya voy a ver qué hago. No sé, voy a dejar mis cosas y voy a salir otra vez. Quiero ir a la playa, la verdad. Básicamente me cambié. Tengo mucha hambre y no sé qué hacer, la verdad. Súper temprano, güey. Son las 9:30 de la mañana. Voy a comer algo leve y luego voy a ir a la playa. Voy a ir de que a comer bien. Todo es muy verde. Hay demasiadas plantas. Hay demasiada humedad también. Decidí venir al súper a comprarme algo barato para comer ahorita y ya después voy a comprar algo más. Vamos a ver. Frío. Agua, proteína, strawberries. Ah, chile. Pad prompts to finalize your payment. Do you wish to print your receipt? Aquí la mayoría de las playas que tienen medusas, como que no te dejan meterte o es bajo tu responsabilidad, porque son de esas que si te pican tienes que ir al hospital, güey. Por eso la gente no se mete a nadar aquí. Yo estoy yendo ahorita a una playa que me aparece a 10 minutos y creo que sí puedes nadar ahí, güey. Espero que sí. Mucho calor, está húmedo. Te limpias el sudor y ahí ya tienes otra vez. No sé dónde poner mi cel para grabar. Tengo a dos amigas aquí que quieren fresas. Ok, hear me out. Hay un chingo de animales aquí, güey. Los juro, está cabrón. Más que animales, bichos. Mariposas, moscas, polillas, arañas, hormigas. O sea, estos animales que yo les estoy diciendo no son los normales. O sea, son de que hasta me estoy rascando porque me da cosa. Son así tipos ya bien remasterizados, güey. Fui a comer. Güey, estaba en ese restaurante. Como comida coreana. La neta es súper bonito el spot. Así que yo tenía un árbol gigante enfrente de mí, súper lindo. No mamen,
me estaban cayendo arañas. De repente empecé a sentir así que tenía dos hormigas caminándome, dos hormigas grandes verdes. Pues me hice así nada más ya. Y otra cosa, y nada más le hice así sin verlo, güey, vi el piso y era una araña negra mediana, no tan grande. Y dije como, ya por favor. Y vine por un helado. Aquí ya está rico, aquí hay aire acondicionado. Ya más cómoda pues. Este es como un sorbete de fresa. Es de macadamia. De aquí me voy a mi hostal que está enfrente y a dormir. Ay, vean. Lindo. Bye. Morning. No, me acabo de levantar y la verdad es que dormí bastante porque ayer quería descansar. Entonces dije como me voy a dormir temprano y lo logré. Ahorita son las 6 de la mañana, me levanté hace media hora. Mi plan es ir al gym. No hay gyms aquí. Hay uno que es como un estudio. Voy a ver qué tal. Y estoy comiendo fresas de pre-work. Güey, creo que el lugar en donde quiero entrenar es como clases. Creo que la... Sí, son clases. Ay, son clases nada más. Y como que ya están en la en media clase, güey. Verga, está llena. Voy a preguntar de todos modos. Ay, güey. Fui a preguntar y me dijeron que... la próxima clase es a las 7:30. El pedo es que a las 8 tengo que estar en mi tour. Entonces no, o sea, no me va a dar tiempo. Yo creo que voy a hacer una rutina yo así por mi cuenta. Alright. Es un parque de juegos para niños. Es lo que hay. Voy a hacer de que güey un video de YouTube, yo creo. Ahorita vamos. Me fui a comprar un café y vine al hostal ya, porque en una hora tengo el tour. Entonces me voy a bañar y así. Pero por el momento estoy tomando mi café. Nada, porque el desayuno me lo van a dar en el crucero este. No voy a desayunar, pero necesito algo, ya saben. Y estuvo súper bien hacer ejercicio. Hice como media hora nada más y me cansé, la verdad. Estuvo rico. ¿Qué les iba a decir? Pues ya estoy lista para ir a mi... Vienen por mí en 15 minutos. Traje toalla, bronceador, bloqueador, agua, traje baño y ya. Hey, me mandaron un mensaje de... Creo que todos aquí estamos así que buscando... Yo creo que todos vamos al mismo lugar. Esa es buena señal. Llegó un camión y le pregunté así de que tú me vas a llevar. Y me dijo, le mostré el mensaje que me mandó la agencia en donde compré el tour. Y me dijo como, no, ese es otro, debe ser el siguiente. Y yo de que, ok. Pero aquí hay más gente. Supongo que vamos al mismo lugar. Espero que sí. Ya estoy aquí. Pues sí, en efecto pasaron como 5 minutos después. Y ya. Ya me puedo dar cuenta de que esto valió la pena. Porque la neta, la marina está linda. Y creo que ese es el ferry en el que vamos a ir. No saben cuánto extraño de que, güey, nadar en agua cristalina. Porque en México hay casi todas las playas en la Riviera Maya tienen el agua así. Y aquí en Australia no. Pero aquí en estas islas sí. Estoy emocionada por eso. Pero bueno, ya me dieron mi este. La verdad es que todo está súper fácil si ya lo tienes comprado. Porque pasan por ti y como que literal te guías de las otras personas. Entonces creo que todos nosotros vamos a ir al mismo tour. Y ya, ahorita nada más estamos esperando. Ya, thank you. Ya, quiero broncearme, quiero todo. Miren, hay como mucha gente pescando igual aquí. Ahí está. Lindo. Oigan, vean. Nos dieron como un sweatsuit para nadar. Porque como hay muchas de que jellyfish, tienes que poner eso si quieres nadar. Voy a poder nadar en bikini y así. Pero bueno, me da igual.
Ok, acabamos de llegar como a una isla que es como un destino de todo el tour. Vamos a caminar, o sea, esto no es playa, es como caminar. Hay como un lookout. Hay muchas mariposas y muchos estuchos. Y voladores. Siento que estoy en TikTok. Siempre está así de lleno la verga. Supongo que puedes esperar un poco como para agarrar tu lugar y tomarte una foto linda. Pero sí, sí hay siempre mucha gente. Eso estuvo lindo, la verdad. Pero ya vamos de regreso. Hace mucho calor y creo que vamos a cenar ahorita. We came too far forward. Nos dieron como un buffet de comida y la neta está bien. Varias opciones y hay opciones veganas igual y proteína, which is good. Hace mucho calor. Después vamos a ir a una playa y vamos a nadar al fin. Vean qué agarré. Agarré esto, proteína, ensalada, papa, couscous, nunca lo he probado, y un rey de sushi. So, nos vamos a meter al mar. I have a tripod. If you want. Thanks. Ok, nos tenemos que poner esto para entrar a nadar porque hay medusas. Nos estamos tomando fotos ahorita. El sol está muy fuerte, amigos. Ya me puse bloqueador otra vez. Pero neta, arde la cara. And then there was just wild. I just did this and it flew up. And my mom was standing there, so I almost blew up there. Verga, estoy súper quemada. Ya vamos de regreso y estoy súper cansada. Tengo sueño, pero estuvo súper rico. Les voy a contar más al rato. Pero bueno, eso fue todo. Hey, ¿qué creen? Antes que siempre que viajo, estoy tratando como de no complicarme la vida con mis comidas y así. Y aquí todo cierra temprano, güey. El súper ya está cerrado. Pues nada, trato de no estresarme con mis comidas y así. Quise ir al súper, pero estaba cerrado. Y pues lo único que está abierto, hay una convenience store que fui y la neta dije como, ay ya. O sea, te voy a comer unos taquis. Me compré unos taquis y vine a McDonald's para comprar una ensalada. Me compré una ensalada y papitas fritas. El tour, la neta, estuvo súper chido. La comida que nos dieron estuvo súper bien. Hubo un momento en el que yo ya estaba así como, ya no podía más, porque el sol estaba muy fuerte y me ardía la cara demasiado. Entonces dije como si me podía ir al barco antes, y me dijeron que sí, entonces me fui antes. Me hice amiga de una chava. ¿Qué pedo con el destino, güey? Pónganse que la conocí en el lookout, el mirador. En el mirador, ella estaba de que sola tomándose fotos con un tripié. Y le dije como, ¿quieres que tome una yo? Justo estaba en el mismo tour que yo. Yo no la había visto antes hasta estar ahí. Y pues ya empezamos a hablar, y de que desde ahí estuvimos juntas todo el viaje. Bueno, todo el tour. Y, o sea, dio la coincidencia de que tenemos un chingo de cosas en común. Las dos vamos al gym y literal de que nuestra conversación era así de que, ay, mi PR es de que 25 kilos.
O sea, la morra es súper chida, güey. Es de la India, pero ella trabaja en Alemania desde hace como 6 años para Adidas. Y, güey, tiene un puesto así que es súper cabrón en la página online. Ella, bueno, no me voy a meter a detalle con ella, pero básicamente conocerla fue muy chido porque es súper inteligente y me enseñó un chingo de cosas que yo no sabía. Siempre es bueno como conocer a alguien, ya saben. Fueron de las 9 de la mañana. 6-7 horas del trajeron otra vez a nuestro hotel y me fui a comer un helado con la chava esta. Ahorita son como las 7 de la noche. Y ya. Okay. ¿Quién ordena ensalada en McDonald's, la neta? Y papas, obvio. Amigos, día 3 y es lo primero que grabo. Es que nada, es lo primero que hago en todo el día. O sea, en la mañana estuve caminando porque caminé de mi hostel hasta acá y literal fue como 40 minutos. Un viaje un poco retador, la verdad. Y llegamos al más cercano que había y está súper bien, es como un mini salón lindo. Ya encontré todo lo necesario. Aquí hay como discos de pesas libres, mancuernas, aparatos, y aquí hice como pull-ups y todo eso. Y se siente muy bien. Estoy haciendo como full body. Ahorita estoy haciendo un set de deadlifts y press de hombro, así que chido. Salí del gym y ya estoy de regreso hacia mi hotel, que es como una hora de camino. Ya voy cerca, es menos de una hora la verdad. El regreso siempre es más rápido, pero pónganse que no todo el camino es para caminar, güey. Porque, por ejemplo, esta subida, literalmente me tuve que cruzar esto para poder caminar, porque no hay como para el peatón. No está mal hacerlo, pero pues tampoco. Vean esto, güey. O sea, me puede salir un animal aquí. No mamen. Ya llegamos a... Llegamos al bueno, pues. El tren estuvo súper rico, güey. Mi cardio es caminar. Voy a ver qué desayuno. Así se ve Early Beach desde arriba. Y así me veo yo después de caminar 40 minutos abajo de este puto sol. Son las 12 del día, güey. No mamen. Fue lo más cabrón que he hecho en toda mi vida. Tal vez mis marcas siguen raro. Pues bueno, amigos, decidí venir a un café que está al lado del hostal porque muero de hambre. Vine aquí y me pedí eggs on toast, que son 2 huevos. Sí, me costó $13. Sí, y ya estoy exhausta después de esa caminata, güey. Necesito comer. Gracias a Dios me compré esa barrita de proteína. Sin esa barrita yo hubiera... Estoy emocionada por desayunar. Plato limpio, menos eso es water. Oigan, ahorita fui a hacer un mini súper para cenar hoy, para comer, cenar y desayunar mañana. ¿Y saben de qué me enteré? De que el taxi, bueno, no el taxi, pero... Ay, miren, está súper lindo. Como que muy show este. Que el servicio de transporte del aeropuerto aquí cuesta $25. ¿Y saben cuánto me costó taxi? 100. Forget about that. Voy a comprar recuerditos. Así que vamos a entrar a esta tienda. Hi. He venido aquí antes. Es que todo me recuerda a mi mamá. Quisiera llevarme todo, pero... Y me voy a llevar este llavero. Está súper chido, la neta. Voy a comprar este. Creo que este me gusta, la neta. No sé. Me recuerda, pues, para mi casa, yo creo.
Así que vamos a explorar ahorita. $9. Literal parecen como de Acapulco, güey. Que el pulpito, que bolitas de... ¡Uy, qué rico! Está rica. Vean, así tu recuerdo de Acapulco. Está chido esto, la neta. Me encanta. No mamen. Se va conmigo este. Hey. No, güey. Y todo cuando yo era chiquita, me acuerdo que siempre se me rompía. Ah, esta es Landy Gores, güey. Me gustaría tener todo esto en mi cuarto. ¡Güey, qué lindo! Qué trip, la neta. Nunca había visto así como... Ey, ¿por qué la tiran? Ah, mira, está haciendo yoga. Una ranita, $5. ¿Quién quiere una ranita? Yo creo que sí me voy a llevar una, porque... Ay, vean qué lindas están. Está bastante chida. Ok. ¿Qué más, qué más, qué más? Un cocodrilo. Ya me estoy quedando sin... ¿Cómo se dice? Sin storage. Pero bueno, vamos a intentar. Voy a grabar muy poco ahorita. Solo voy a cocinar esto y ya me voy a ir de aquí a mi cuarto, yo creo, a comer. Con una pasta y pollo. A ver qué tal. Pero bueno, aquí encuentras de todo, literal. Voy a agarrar este plato y un tenedor. Y me voy a agarrar un bol de estos. Y listo. Pero también hay de que tablas y pues, tazas, lo que quieras, lo que desees. Listo. Pues tienes que lavar tus trastes y todo, obviamente. Lo voy a devolver al rato. Y aquí me traté de comprar una cena en la que no tuviera que cocinar. Entonces compré como un salmón ya preparado. Y tostadas. Y justo hay como una banca enfrente de mí. De mi cuarto. Y listo, vamos a comer. Bueno, hay un honguito ahí muerto. Y Pepsi Max. Y pasta, ma. Let's try the pasta. La pasta ya está preparada, o sea, tiene queso ricota y spinach. Vean, ya acabé mi comida. Voy a hacer unboxing de lo que acabo de comprar en tienda de recuerdos. Decidí que voy a volver mañana porque creo que cerraban en 10 minutos y yo me desespero. ¿Saben? Entonces, un imán de tiburones, güey. Dice Early Beach. Solo me lo imagino en mi casa y me encanta. Compré una ranita que no la voy a desenvolver porque no quiero que se rompa en el transcurso. Esta es para mi hermana, la neta. Y esta, ay, está linda, es una ranita chiquita así de piedra. Este es para mi papá. Dije como, ¿qué será que le puedo llevar a mi papá? La neta está chido. A ver en dónde se lo va a poner. Mi mamá todavía no le he comprado nada, ¿ok? Este es mío. Vean esto. A mí me encantan estas cosas. Y ya, eso fue todo. Y eso fue todo por hoy. Mañana voy a volver allí y voy a comprar más cosas. No, eso es todo por el día de hoy, güey. O sea, literal, como pueden ver, hoy fue un día súper tranquilo. Solo estuve en el hostal, cociné. Me voy a acostar, voy a editar el video. No sé si este es el último clip del día de hoy. Puede ser. Pues puede que lo sea, puede que no. Ya lo averiguaremos. Pero bueno.